¿Crees que haya sido buena idea venir? ¿Cuándo? Vale. Vale. De momento no es buena idea, ¿no? Bueno. Se lleva. Te he dicho, quédate, ¿eh? Y cuando me he dado cuenta... Mira, maldito, vamos por el hipercine y ya está, maldito. Me lo has dicho, si no, no me he visto. Odias el enduro. Pero viste tú ya tu enduro, pero yo no quiero hacer enduro. Odias el enduro. Pero abajo. Odias el enduro. No, odio el enduro, pero no quiero pasar por el taga. No quiero ir. ¿Y dónde quieres ir? Yo te dije que fueras tú. Pero si no tengo ningún problema. Pero si te he dicho... yo no quiero pasarlo mal, ¿me entiendes? Te toco jugar ni a la bici. Te he dicho que voy yo solo, que ves tú a... Te he dicho, vete tú aparte. Una otra opción. Vamos por el hipertino a saber cómo va la cosa. Bueno, pues estamos yendo, ¿no? Estamos yendo. ¿Qué pasa, bikers? ¿Qué? ¿Cómo vais? Espero que de maravilla. ¿Qué? ¿Andáis mucho en bicicleta con estos calores? Está la cosa complicada, ¿eh? Pues nada. Esta vez me encuentro en Ribas de Fresé. Hemos venido a Ribas de Fresé y estoy a punto de empezar el último trozo de subida que sube hasta el Taga, que es un pico que hay aquí que alcanza unos 2000 y algo de metros de altura. ¡Uepa! Fijaros con el bicho. Por ahí anda el tío. Y nada, las vistas ya empiezan a ser espectaculares desde aquí. Y bueno, me queda el último trozo, por lo visto supongo que habrá un cacho que tendría que portearla. Llevo ya unos 800 de subida desde el pueblo de Ribas de Fresé, he pasado por Pardinas, por el camping y para arriba. Y ahora pues nada, a hacer la ascensión final, los últimos metros. Ahora os voy enseñando, pero de momento la cosa pinta espectacular, unos paisajes aquí arriba increíbles. Enfrente tengo al Balandrau, otro pico muy guapo, pero bueno, hoy nos vamos a centrar en el Taga. Venga, os voy contando. Qué vistas, chicos, desde aquí arriba hay unas vistas impresionantes. Qué bonito todo esto de allá. Qué guapo. Bueno, de momento sigue la pista. Bueno, la pista. Por lo menos hay camino. Creo que el último trozo ya es un poco de free ride, de pasa por donde puedas. De momento con iBike va genial, lo he dicho. Ruta 100% recomendable con iBike porque hay una muy buena subida, en poco trozo. Y bueno, claro, con tiempo y unas buenas patas y una buena muscular también se sube, claro. Totalmente cierto. Fijaros, pero con iBike es que es súper fácil subir. Hostia. Realmente espectacular, Pirineo, Venga, va, vamos para arriba. Chicos, y ahora ya estamos encarando el tramo final de subida. Que ya os digo. Sube, bueno, exagerado cuesta. Voy con la eléctrica con todo puesto y con el turbo. Y bueno, para no tener que andar. Vamos dándole, chicos. Qué complicado. Pues ya estamos llegando, Bien, bien. Solo me he tenido que bajar la bici un par de veces. Un trozo de roca que había sin muy picado y nada. No he podido hacer, Ahí está la cruz, Taga. Y bueno, de maravilla. Todo el Puigmal detrás, aquí al lado el Balandrau.
precioso. Qué bestia. Bueno, hay que excusar ahí, afrontamos la bajada después de haber estado en el taga arriba del todo. Era buena vez si la encuentro hasta el toy de show, creo que es. Bastante chungo, pero bueno, se puede bajar de momento. Opa. Arenilla, colocamos y descolocamos. Supongo que es por aquí. Por aquí es arenilla, ¿eh? Arenilla de playa. Está lleno de andarines. Tranquilo, tranquilo. Re, re. No, re. Tranquilo, tranquilo. Vaig fent. Vinga. A baixar. Normalment a baixar. Per aquí mateix. Vinga.
tenéis el Daga, pues no sé, chicos. La primera parte sí que hemos bajado, digamos, por el lateral del Daga bien, rollo free ride, ¿no? Pero bueno, ahora veo que vale, a ver si veo. Pero veo que ahora este track que me he bajado de un kilo, la bajada es por carretera y que es muy bonito. Pero después de la subida que me he pegado, no sé, ¿no? Pero bueno, a veces van así las cosas. Pero la bajada de carretera, la hostia. Es lo que hay. Vine a hacer enduro y acaba haciendo el tour. Ya lo veis, ¿no? La verdad es que vale la pena por las vistas que hay desde arriba de Daga y el trozo primero de bajada, que es un poco free ride, ¿no? Un poco para caminantes, con algunos giros, pero bueno, no tiene nada tampoco. Y luego pues ya lo veis, de Ogasa al Coy de Show, asfaltado. Imagino ya que después yo arriba, pues bueno. Por lo menos en este track que me he descargado yo de Google Earth, ¿no? Ah, no. No es el mejor. Pero ha sido el mejor track de mi vida, pero bueno. Lo he dicho por las vistas, ¿eh? Por las vistas sí que. Y bueno, con las calores que está haciendo, y aquí arriba se estaba impresionante, fresquito, muy bien. Otro día intentaremos aquí el Kuchmal o el Andrau, no